¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el corazón de nuestro amado Jesús. Mi nombre es Gustavo Leca. Soy misionero de la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Y en esta oportunidad, pues vamos a compartir el Evangelio con todos ustedes, la lectio divina del día de hoy que tiene nuestra amada iglesia para nosotros. Ya que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a iniciar con una oración para disponer nuestro corazón y le vamos a pedir la ayuda al Señor para que nos ayude a comprender estas hermosas palabras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Providente, que eres fuente de luz y de la sabiduría, ilumina mi entendimiento y disipa las tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Concédeme la facultad de aprender, la facilidad para entender, la capacidad para retener y la sutileza para interpretar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar a nuestro papá, a nuestro papito, a través del evangelista San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Y así con el corazón dispuesto, con ese corazón que quiere aprender más de Jesús, vamos a disponer los oídos del corazón. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envié, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, por este hermoso mensaje que nos das el día de hoy para nuestro corazón, para animarnos un día más a tener fe, a tener esa confianza en Dios, esa confianza absoluta de que sabemos que a pesar de las tribulaciones, las dificultades, tú estás con nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Este hermoso evangelio empieza hablándonos de que el siervo no es más que su amo, ¿no? Tú y yo, de alguna manera, después de conocer a Jesús, o estás quizás en proceso de conocer a Jesús, has recibido un llamado muy hermoso, el de poder seguirlo, el de poder imitar a Cristo. Jesús, siendo, digamos, no de este planeta, digámoslo así, cuando Jesús estuvo frente a Pilatos, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo, ¿no? Si no vendrían mis ángeles aquí a pelear conmigo y a defenderme. Pero él, sin embargo, se hizo hombre, bajó del cielo y se hizo hombre como nosotros, porque aquel que ama se hace semejante al amado. Aquel que ama de verdad, de todo corazón, se hace semejante al amado. Y él nos ama mucho. Y se hizo semejante a nosotros, experimentó nuestra condición humana, el dolor, el sufrimiento. Y una de las cosas que Él nos mostró y nos enseñó fue la oración. La oración, que cada momento que Él tomaba una decisión, estaba orando. Oraba en las noches, oraba en las madrugadas, oró en el huerto de Getsemaní, ¿no? Él estuvo orando todo el tiempo. Y Él nos dice, nos recalca, ¿no? El siervo no es más que su amo. No vamos a ser más que el Señor. Tenemos que imitarlo a Cristo. Él vino a enseñarnos a orar y nos enseñó cómo, ¿no? Aléjate de tu cuarto, enciérrate en tu cuarto, cierra la ventana, cierra las puertas de tu cuarto y tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Quizás nosotros podemos imaginarnos un cuarto, una habitación, ¿no? Encerrados, pero Él lo que dice es cerremos la puerta, nuestros labios, cerremos nuestras ventanas, nuestros ojos, los oídos, y en lo secreto, en nuestro corazón, es ahí donde vamos a poder escuchar al Padre. Porque uno puede hacer oración
cuando está cocinando, cuando está lavando, cuando está estudiando, trabajando, porque donde yo estoy, o en el bus, o en casa, ahora que estamos en casa, puedo buscar esa intimidad con Dios en todo momento. Solo está en que dispongamos el corazón y queramos hacerlo. También él fue obediente al Padre, él obedeció al Padre. Hágase en mí, Señor, no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento del huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor fue obediente, ¿no? Y él nos dice, ¿no? El que me escucha a mí, escucha a mi Padre. Sí, el que cree en mí que me ha enviado, creerá aquel que me ha enviado. Entonces el Señor es obediente. Y él quiere, y hasta un obediente de muerte en cruz. Y él quiere que nosotros también seamos obedientes en estos momentos que quizás estamos más conviviendo con la familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿no? Y que pueden saltar las diferencias, ¿no? Porque no hay familia perfecta, sino hay la familia que se ama. Entonces, en esas diferencias que pueden haber, ¿cuánto estoy amando a mis seres queridos? ¿Cuánto les estoy sirviendo? ¿He tenido un gesto de caridad con ellos como lo tuvo Cristo? Yo me imagino a Cristo en su casa con María y José, atendiéndolos, viniendo José de trabajar, ayudándole con sus herramientas, a la Virgen María a servir los platos, a lavar. Entonces, te invito a que en este tiempo podamos hacer esas obras de caridad con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿no? Y a imitación de Cristo, poder tener esa caridad que él también tuvo con su familia. También nos enseña Jesús de la humildad, ¿no? Él nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No nos dijo, aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a resucitar muertos, aprendan de mí a sanar leprosos, sino aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso nos enseñó y nos enseñó la humildad a nosotros. Y él también quiere que nosotros seamos humildes, que si nos cuesta mucho nuestro carácter, nuestro temperamento, o muchas veces contestamos mal, o simplemente un acto de rebeldía, no queremos obedecer, sale nuestra soberbia, que aprendamos como el Señor, que es manso y humilde. ¿Y cómo nos vamos a poder ayudar para ser mansos y humildes? Corriendo a la cruz, mirándolo a Él en ese madero, sabiendo cuánto nos ama, sabiendo cuánto nos quiere. Y aquí recuerdo a San Bernardo. San Bernardo dice que hay un vicio que es abominable, que es el vicio de la ingratitud. Porque sabiendo cuánto Él nos ha amado, sabiendo que murió por mí y por ti, sabiendo que dio su sangre, sabiendo que renunció a ser Dios y se hizo hombre, sabiendo que me salvó, y porque Jesús vino para no juzgarnos, vino para salvarnos, vino para ayudarnos, vino para darlo todo, para enseñarnos el significado del amor. Sabiendo todo eso, ¿cómo aún todavía tú y yo podemos seguir siendo indiferentes? ¿Cómo tú y yo podemos seguir siendo indolentes al ver tanto amor en Jesús y quedarnos con los brazos cruzados, sin hacer nada, si, seguir siendo egoísta y solamente quedarme para mí y no darlo a los otros? Qué vicio tan abominable que es la gratitud, ingratitud. De cambio, qué distinto es la gratitud. La gratitud es la memoria del corazón, la memoria del corazón, porque voy a recordar siempre cómo he sido amado. Estoy recordando todo el tiempo cómo he sido amado, cómo me siento amado, y eso nos invita el Señor en este Evangelio, a que te sientas amado por Él, que seas agradecido, que dejes de ver el punto negro y empieces a ver la pizarra blanca, todo lo que el Señor te permite vivir y todo lo que el Señor te está dando en todo este tiempo, que nos enseña a nosotros a amar en cada momento y cada instante. Y algo hermoso que también nos dice este Evangelio es que seamos dichosos si lo cumplimos. Siéntete dichoso, siéntete alegre si lo estás cumpliendo. Pero no dice que quizás en el camino puedas tropezar o puedas caer. ¿Qué puede pasar? Puedes caer, te puedes tropezar, puedes fallar, porque no somos perfectos, ya que solo uno es bueno, y es nuestro Padre que está en el cielo. Tú y yo nos podemos equivocar, tú y yo podemos cometer errores, pero qué importante es poder reconocerlos. Qué importante es pedirle a Dios su ayuda para que me ayude a poder arrancar de mi corazón este vicio, ese defecto que
que no me está haciendo feliz. Y lo puedes hacer. Solo acércate a Él sin miedos, como un papá que te ama mucho y que quiere verte feliz y está esperando ese momento para poder buscarte y poder darte aquello que necesitas. Hay un librito de Él y Yo, que te lo recomiendo, de Gabriela Voz, que nos dice, cuando ella tiene pues intimidad con el Señor desde el fondo de su corazón, le dice: Jesús, me has dado tanto y estoy muy agradecida contigo. ¿Cómo puedo yo seguir agradeciéndote todo lo que me has dado? ¿Y saben qué le responde Jesús? Le dice: pidiéndome más. Pidiéndome más es como me vas a agradecer. Pidiéndome más es como vas a hacerme feliz. Y eso quiere nuestro papá. Eso quiere nuestro papito. Que le sigas pidiendo aquello que te hace falta. Que le sigas pidiendo aquello que más necesita tu alma. El primer paso es poder reconocerlo para poder pedirlo. Y la Virgen María es nuestra aliada, nuestra capitana que nos ayuda en este valle de lágrimas a seguir adelante. Y esta hermosa promesa que el Señor nos hace, que seamos dichosos. Y si caes, vuélvete a levantar, porque no estamos solos. ¿Recuerdas ese momento donde Jesús se había perdido en el templo? Jesús no se encontraba en el templo, se había perdido 3 días y luego llega María y José. Uno siempre, cuando va a buscar a Cristo, empieza así, estando solo con Cristo, estando en intimidad con Él, pero Jesús siempre te va a llevar a su familia. Jesús siempre te va a llevar a esos padres que tanto Él sigue amando, porque están vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y María y José están vivos y el Señor te quiere llevar a ellos también, porque Él quiere llevarte a su familia, que conozcas de María, que conozcas de José. Y después de Dios, nadie como María. Y como dice el Señor, que aquel el que me escoge o me escucha a mí, también está escuchando al Padre. ¿Recuerdan esa parte donde San Pablo perseguía, antes de ser convertido, estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Él está en su caballo y ve una luz y escucha una voz, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿No? Soy yo, Jesús. Y él en realidad no estaba persiguiendo a Jesús, sino estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor dice, no, cuando tú los persigues, cuando tú persigues o haces daño a esos pequeños, me lo estás haciendo a mí, ¿no? Si nosotros escuchamos a los discípulos, aquellos que nos dan la palabra de Dios, un catequista, un obispo, un sacerdote, a quien en realidad estamos escuchando, es a Jesús. Y si escuchamos a Jesús, estamos escuchando al Padre. Estamos escuchando al Padre. Entonces, podemos decir que la fe es una amistad con Dios. Es una amistad que debe ser cultivada, que debe ser alimentada. Si no, se va a morir. Así como tenemos amistad con nuestros amigos de la universidad, de estudio, del colegio. Y es una amistad que se va nutriendo, ¿no? De la misma manera, la fe es esa amistad que Dios quiere alimentar contigo. Esa fe quiere alimentar todos los días a través de su palabra, a través del Evangelio. Y el Señor nos quiere hacer muy santos, muy santos. Entonces, pongamos en práctica lo que el Señor nos dice a través de este Evangelio y nunca dejemos de orar. En estos momentos tan difíciles que vivimos, tú y yo debemos ser fieles aún en la oración, porque el Señor nos necesita a ti y a mí para poder ayudar a otros que más los necesitan y poder ser ese apoyo, ese aliento para aquellos que se está apagando su fe. Te animo a que tengas fe, a que cultives esa amistad con Dios todos los días, en todo momento, en cada instante. Cierra la puerta de tu corazón, cierra aquellas ventanas que no te permiten escuchar a Dios y escúchalo aquí, en el corazón, en lo secreto. Que tu papá te quiere dar un hermoso mensaje y quiere decirte que te ama. Aleja de mí, Señor, lo que me aparta de ti. Que la gracia de Dios esté con ustedes.